Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien disfrutando esta hermosa tarde de octubre. Se metió octubre, se acabó el año. ¿Cuál se metió octubre? Se acabó octubre. Ya. Se acabó el 2020 prácticamente. O al menos nos gusta pensar eso, ¿no? Nos gusta pensar que ya este año, ya va a terminar. Pero sorpresa, del otro año un cambio de número del calendario no significa que vas a cambiar tu vida. Tú tienes el poder de cambiar tu vida. Pero bueno, esto no es lo que vamos a hablar hoy. Nosotros con pandemia, sin pandemia, con esto, con aquello, con lo que sea, de una forma u otra, vamos a estar haciendo lo que más nos gusta, lo que más nos interesa y lo que nos reúne esta tarde aquí, que es básicamente la música. Ya saben. Entonces, bueno, la semana pasada fue una semana muy agitada, muy movida, pero con cosas muy, 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 muy interesantes, muy chéveres. Tuvimos la oportunidad de estar componiendo para un pequeño cortometraje que a su vez lo tratamos como un cutscene, como viendo técnicas de composición de este tipo, lo que es una spotting session, lo que son unas timing notes, todo eso. Y tuvimos una entrevista increíble con mi amigo Carlos Segas, que si nos estás viendo, Carlitos, saludos, abrazos.
quien nos compartió su experiencia como director de audio y como pues diseñador de audio en sus estudios de videojuegos, ¿no? Entonces fue una semana muy interesante y la tarde de hoy es nuestra sesión 12 de Hello Sound. Ya vamos por la sesión 12, o sea, semana 6. Y no he sentido, la verdad, que hayamos hecho tanto. Pero bueno, así estamos aquí y ahora. Entonces, para no dar más cháchara, para no hablar tanto, la tarde de hoy les traigo algo que me apasiona mucho y que me gusta mucho. Y es terminar los proyectos. Porque ese es un gran problema que tenemos nosotros. Llámese artistas, músicos, desarrolladores de videojuegos, lo que sea. Muchas veces nos cuesta terminar las cosas. Entonces, mientras ustedes hacían sus cosas por allá en la vida, yo estuve trabajando muy muy juicioso para terminar este pequeño cutscene que tuvimos, que estuvimos trabajando la vez pasada. Y pues antes de empezar el stream como tal, me gustaría compartir con ustedes lo que se hizo aquí. La última vez llegamos hasta este punto. Hasta acá. Cuando el niño comenzaba a saltar, pasaba por el cuadro y comenzaba el momento de la aventura. Hasta ahí llegamos. Un abrazo aquí a mi amiga Valerie Pacheco, la chica más buena gente y bacana que conocerás en tu vida. Un abrazo a Valerie y a su prometido Iván. Grandes amigos. Y bueno, estuvimos trabajando en esto. Y yo sentí que me quedé un poco corto, la verdad, la vez pasada acá. Yo sentí que como que faltó más desarrollo en la melodía, más desarrollo en la orquestación. De todas formas, esto que tengo acá no deja de ser un sketch, no deja de ser un borrador. Dependiendo del tiempo que tengas, tú vas a poder dividir tu trabajo en diferentes etapas, por decirlo de alguna forma. A veces toca componer, orquestar, mezclar y masterizar de un solo. A veces te puedes dar el lujo de que no debería ser un lujo, ¿no? Debería ser así siempre, pero eso es en un mundo ideal. Puedes realizar la composición por etapas. Primero un sketch en el piano, luego se hace la orquestación, luego se hace la mezcla, ¿sí? Ojalá entre varias personas. Ojalá sea un equipo, porque en una producción grande la música es producto de muchas cabezas trabajando juntas, de una maquinaria grande. Obviamente no siempre puede ser así, pero bueno. Entonces, vamos a darle play a lo que hicimos la vez pasada y voy a mostrarles acá lo que sucedió. ¿Listos? Va. Espérense, aquí me muteo la voz. Listo, vamos. Thank you.
Eso es lo que tenemos aquí hasta el momento. Entonces, repito, es un sketch, es un borrador. No me crucifiquen, por favor, cálmense. Y sí, aquí la idea era como poner, cuadrar los diferentes momentos de la escena con la música. Como que hacer los cambios de la armonía, de la melodía, etc. Entonces, para explicarles un poco lo que se hizo, aquí tengo mi template acá. La mayoría lo hice aquí, en este parche de sketches. Entonces, por ejemplo, a ver, pongamos aquí el solamente las maderas. Sí, este es un parche que yo tengo solo. Aquí tengo todas las maderas. A ver si me voy aquí al Albion, al Contact, y les muestro. Si yo toco acá, van a ver que se activan los instrumentos de las maderas graves que tengo acá y de las maderas agudas. Si me voy a las cuerdas, es un parche. Que tiene todas las cuerdas. Si me voy al brass acá, todos esos cobres así. Entonces tengo las familias así separaditas, todas, todas con las otras. Para que yo por edad, quiero que esto me suene como con cobres. Quiero que esto me suene como. Y lo pongo todo súper rápido. Y tengo acá un patch de piano. En donde. Pues es para poner las ideas que se me ocurran. Y a veces sí, cuando quiero un instrumento solista o por lo menos la percusión. Sí, ya la tengo como por separado acá. Ya esto es, lo usaré a la hora de orquestar ya en forma. Entonces. Todo gira alrededor de un tema principal que es, viene a ser como el leitmotiv de este niño, que es este. Esa melodía representa a este niño, que es lo que suena acá. ¿Sí la vieron? Sale el niño, presento la melodía. De una, eso hace que el espectador cree una relación entre esa melodía y entre este niño. Entonces, luego vamos al otro punto importante acá, que es cuando aparece este nuestro segundo personaje, que es esta bolita robótica. Acá hice algo llamado que llamamos Mickey Mousing. Entonces, si ven, los gestos del niño son acompañados de un gesto musical. Y sí, esto está escrito, o se escribe, pues, en la partitura, así tal cual. Hay técnicas para hacer que todo sincronice a la par, pero después les hablo de eso. Entonces, gesto 1, el niño se levanta. Gesto 2, tuerce los ojitos como que viendo, ¿qué demonios está ahí? Como sería como que, ¿qué demonios está ahí? ¿Sí? Un rise, un build, un crecimiento y ¡chas! Llegamos aquí a nuestro siguiente personaje.
Y como es un robot, algo electrónico, yo lo que hice fue ponerle un sintetizador acá. Este señor, el Helm. ¿Dónde está el Helm? Upa, upa, upa. No, me escribas acá. Acá. Ay, no lo he comprado. No, mentira. Este sintetizador es gratis. Ellos lo que te piden es una donación si le quieres dar, pero que cada vez que la abres, como que te dicen, ¿nos quieres donar? Y bueno, es este. Aquí lo escuchan bajito porque tengo una automatización, pero bueno. Esto solo suena así. Sí, es un acorde que crece. Sí, como que porque, como demostrando como que el niño, entre más se va acercando, más se va como que se va aclarando el asunto. Ahora, aquí la música está siendo súper, hiper, mega, recontra, literal. Está reforzando lo que está en la pantalla. Pero es un asunto de la estética del género. Sí, esto es un corto animado para niños. Entonces, pues. No es así que nos vamos a poner hiper mega profundos, no con esta escena. Y luego suena el leitmotiv del robotcito que viene a ser este. Un arpegio de séptima. El mismo de. Este man. Entonces ya tenemos a nuestros dos personajes. Entonces todo esto que ha habido hasta ahora, podría ser como nuestro primer mini acto de esta escena, es una preparación para lo que viene ahora. Entonces ahora ya es crecimiento. Voy a llegar a lo que es la. Ah, se me van las palabras. Lo que es la aventura. Y eso lo hice a través de esta melodía, que ya esto es como que muy Disney. Bastante sentimental esa melodía, ¿no? Y comienza aquí la aventura. Entonces tengo este acompañamiento en las cuerdas. Aquí tomé una inspiración bastante como de The Legend of Zelda. Y viene aquí un acompañamiento. Sí, son como, las cuerdas están corriendo con ellos. Chan, 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 chan. Pasamos una parte B. Tenemos do, do sus 4. Que este acorde sus 4 es el do mayor,
pero en vez de mi le pongo un fa. Luego la menor, fa, sol, la menor, fa y sol. Súper, súper, súper sencilla la armonía. Acá no estoy buscando irme muy fuera de lo tonal. Sí es cromática la armonía, pero por pedacitos. Bueno, acá están comentando Anderson Ortiz, hermano, abrazos, saludos acá el señor Anderson, animador. Y hoy Juan Manuel Lacutir, gran músico, gran colega. Juan tiene un proyecto que se llama Llamador, que es finísimo, una cumbia psicodélica y bacana. Y Juancho pregunta, ¿qué modo hacen las cuerdas en ese turnaround de la coda? O sea, cuando... en esta parte B. Ah, ahí me estoy yendo solamente al sexto grado. No hay un cambio de modo, ¿sí? Mayor. si quieres verlo como un cambio de modo, pasaríamos al... eólico, pero no lo pensé así, solamente acordes dentro de una tonalidad y una cadencia rota, si lo quieres poner esos términos. Sol y va al menor. A las otras personas, si estoy hablando muy marcianamente, mucha teoría musical, no se preocupen, todo es... son palabras elegantes para decir cosas muy simples, entonces no se preocupen. Aquí pasa algo bien, bien importante, que es otro momento poderoso dentro de la escena. Es cuando el robotcito, si nosotros vemos acá al principio, este niño estaba por acá. Él está en el bosque buscando piedritas, ¿sí? Él las está guardando. Luego el robot se da cuenta que, oh amigo, estás buscando piedritas, te voy a llevar a un sitio, yo sé dónde hay piedras más bonitas. Por eso es importante hacer una planeación de todo, porque aquí como que la idea es la búsqueda de este tesoro, que son las piedras. Entonces, ¿cómo yo resalté ese momento como ese momento eureka? Entonces, tengo... estoy acá. Sol, la. Y me voy a otro tono, ¿sí? Ya no estoy yendo mayor, sino que estoy en re mayor. Entonces viene más o menos lo mismo, pero en otra tonalidad, o sea, más arriba, como que decimos, vamos para otro lado. Este sitio
mágico, 100% mágico fuera de este mundo, que es donde están las otras piedras brillantes. Y aquí, repito, es una idea solamente, pero la idea es con el cambio de la orquesta representar otras, como esa sensación de la magia. Entonces, los instrumentos que usé fue instrumentos de metal, piano, de percusión y que sonaran metálico, o sea, piano, celesta, campanas tubulares, triángulos, glockenspiel. Con otro cambio de tono. Y eso es así de simple. Entonces, es una idea muy sencillita. No hay mayor pretensión, pero sí la idea es como dejar el asunto claro para que cuando lo vuelvas a revisar, cuando lo vuelvas a ver, ya tengas como una tierra un poquito más firme sobre la cual empezar a trabajar, que es lo que estamos buscando acá cuando hacemos un sketch. Entonces veámoslo de nuevo completo, ya teniendo en cuenta todo eso, esa cháchara que les eché. Y vamos a lo que nos reúne hoy, que es la composición. Esto es lo de la semana pasada. Si quieren ver cómo hicimos la primera parte, en la página de Hello Sound, H Sound Studios, está el stream, está la grabación del stream pasado. Entonces, play. Eso es el video que hicimos la vez pasada ya completico. Entonces sí, la idea era hacerlo todo, todo, todo. Hola, hola. Creo que me oyen. Problemas en el paraíso. Sí me oyen, sí se oye. Yo no me oigo acá. A ver, no se preocupen. Porque a veces esto pasa que te pones ahí a inventar y pasar estas cosas. Yerda, José, no. 5 minutos. Deme 5 minuticos y ya vuelvo. We'll be right back.
volvimos! ¡Ja! Creyeron que iban a vencerme, pues no. A ver, ¿qué hacemos acá? Estoy cuadrando esto porque a veces estos programas se ponen consentidos. A ver. Hola, hola. Si no se oye, me dicen por favor. ¿Ok? Sí, supuestamente está sonando. Es que como yo estoy sacando la voz directamente desde el DAW, desde el Cubase, al cambiar de proyectos, se me fue, se fue para otro lado, se muteó todo. Pero bueno, no importa, cosas que pasan. A ver, mientras tanto, Anderson Ortiz hace una pregunta. Hola, una pregunta. ¿Qué presets utilizas para los sonidos orquestales dentro de Cubase o qué bibliotecas de sonidos recomendarías para el trabajo de diseño sonoro como el que nos muestras en este ejemplo? Gracias por tu trabajo, excelente tu musicalización. Hombre, Anderson, muchísimas gracias por, uno, por tus comentarios y dos, por estar acá, ¿sí? Esto para uno no hay nada más chévere, más bonito que pues sentir que lo que uno está haciendo, pues alguien le está sirviendo. Para presets orquestales, mira, yo uso, voy a abrirte acá una instancia del contact. Me encierro esto acá. Entonces acá yo uso, tengo varios dependiendo de mis necesidades. Dependiendo del proyecto, uso varios. Mi librería principal es esta. Estos que se llaman Albion One, que es de la compañía Spitfire. Entonces, por lo menos, vamos a abrir esto que son los strings, las cuerdas. Albion One tiene una ventaja y desventaja, y es que ellos no tienen como los instrumentos sacados así como que violines 1, violines 2, violas, violonchelos, o trompeta 1, trompeta 2, trompeta, ¿sí? Digamos que para ese tipo de escritura no está tan bueno. Lo que tienen son grupos grandes de instrumentos, tienen todas las cuerdas, entonces en un parche tienen todas las cuerdas desde el registro del contrabajo hasta el registro sobreagudo de los violines. Igual con el brass, tiene un brass low que son unas grabaciones así que son como mezclas de trombones con tuba, con, y ellos una sola nota las amplían y eso es lo que te mandan. Los cornos también los tienen como brass mid y brass high. Sí, son como, están agrupados de una forma no tan tradicional, pero eso es una ventaja a la hora de, para componer rápido, y sobre todo que tienen un sonido muy homogéneo, ¿ya? Porque los instrumentos están grabados así. Entonces las cuerdas, y tiene este asunto de las dinámicas se manejan con faders. Vamos a poner acá cuerdas largas. Y tiene un sonido gigantesco. O sea, para cosas así como épicas y esa onda, suenan súper bien. Se puede jugar con las posiciones de los micrófonos. Estos son desde lejos. Micrófono cerca. Sí, para cada ocasión. Además de el Albion, uno que uso mucho son estos de la BBC, que por cierto, estos son gratis. También de Spitfire. Estos BBC Symphony. Entonces, estos sí tienen violín 1, violín 2, viola, violonchelo, todo eso. Y
Y acá te ponen la orquesta así como se posicionarían en una sala de conciertos. Y violines uno, cornos. Estos tienen un sonido más, como más cercano, ¿sí? Entonces, estos combinados con los de Albion suenan una maravilla. Y para lo que quiero hacer hoy, no sé si alcancemos a hacerlo todo, pero bueno, uso estos instrumentos que son de una compañía que se llama Simple Samples Audio, que son instrumentos como de 16 bits. La gracia de estos instrumentos es que suenen simples y sabrosos. Entonces, son estos acá. Sí, son de una librería que se llama Beer Blade Toolkit, y este se llama Monster Hunter Toolkit. Son librerías para instrumentos orquestales. ¿Sí? Digo, para instrumentos retro, con una sonoridad como 16 bits con el Super Nintendo. Entonces, lo que queremos hacer hoy es un asunto como de... Imagínense que estamos jugando un RPG y llegamos a un pueblito pacífico, ¿sí? Un pueblito donde no hay problema, todo está bien, todo RPG tiene su lugar de descanso. Entonces, hoy por primera vez voy a dar el reto de iniciar totalmente desde cero aquí en el programa en vivo. Estoy acá ¿cuál es la palabra? Aquí puedo estar disparándome el pie en el momento, pero nada. Vamos para adelante. Entonces venía pensando acá como en... Sí, como en algo pacífico. Algo que cuando no hay problemas, imagínense así como el pueblito de uno en Chrono Trigger, como el Fisherman's Horizon en... Empecemos por ahí. Dejémoslo un tiempo. I like it, me gusta. Thank you.
listo. De ahí nos podemos agarrar para empezar. A ver. Un instrumento que es una vieja confiable para estos casos es este. A veces pasa y pasa mucho que estás pensando en la armonía y ya vas escuchando la melodía. ¿Qué pasó aquí? Ya sé. Un controlador MIDI salvaje apareció. Se pone pechichón. Uy, hice uno acá. ¿Sí o no? Otra vez. ¿O será que buscamos otro instrumento? Démosle un poquito más de cuerpo con ese instrumento. Ups, el metrónomo. Ernesto, no sé. Aquí me pasé 2 cuadras. ¿Qué pasa aquí? ¿Por
¿por qué esto está sonando como desafinado? Mi impresión es que creo que es el controlador MIDI. ¡Ayuda! Si alguien sabe cómo arreglar eso, dígame ya. Oh, no importa, vamos para adelante. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es lo que pasa a veces con la tecnología, por eso es que uno no debe ser computador dependiente, decía alguien alguna vez. No depender tanto de los instrumentos virtuales porque te pueden jugar una mala pasada. Y sí, a veces pasa. Entonces, sí, la idea es de esto acá es crear un tema como de paz, paz y amor, amigos. Ese pad, bajémosle. Yo siempre caigo en lo mismo de. Dicen que uno no debe mezclar volúmenes al tiempo que compone, pero. Me pasa mucho que termino en esas. Y bueno, es como parte del sonido también, ¿no? Buscar la mezcla. Porque no nos da miedo hacer esta pequeña traxito aquí, flash, duplicar. Entonces acá. Pastoral la melodía, ¿no? Como muy. Un beat de hip hop. No, no quedaría mal, no quedaría mal, o tal vez, no sé, solo hay una forma de saberlo, amigo. Entonces, si los estoy durmiendo, ay, qué lástima. No, mentira, o sea, si los estoy durmiendo, es bueno, porque es la gracia de este tipo de melodías y este tipo de música. Que esto es para ponerlos en los juegos cuando ya vienes de un. Ha sido un momento súper, súper, súper denso, como que volver a la calma, ¿no? Eso es lo que el jugador debe sentir.
canto una flauta, una contramelodía acá, pero que vaya haciéndole, muy, muy por debajito. Se está escuchando como desafinado, ¿verdad? Pero no, es asunto del controlador acá. Pero que no cunda el pánico. Todo tiene solución en la vida. Todo tiene solución. A ver, a ver, a ver, a ver. Prometo que para el próximo stream vamos a empezar con equipo nuevo. ¿Será? Un patrocinio. Si algo no funciona en Reset, la vieja confiable. Ay, hombre. Sí, entre los CS y el vibrato. Jorgito, ¿qué hubo? Uy, este man solamente aparece para salvarlo a uno. Saluda a Jorge allá en Barcelona. El hombre está aquí. Está ya representándonos a los colombianos. El hombre del jazz. Sí, estas cosas a veces pasan, pero bueno. El peor stream de la historia, pero ustedes están acá. Ustedes son lo apoyan a uno. Y sí, lo que pasó acá es que mi controlador está un poco poseído, por las garras del no sé, por las garras del que está muy viejo. Entonces vamos a ver, vamos a hacer todo bien, vamos a solucionar, no se preocupen. Entonces, vamos a hacerlo sin controlador MIDI. Ya, se acabó. Entonces vamos a hacer un trabajo aquí como de orquestación con estos elementos que tenemos acá. Lo que voy a hacer es que voy a moverlos unos acá y otros allá para dar como diferentes colores a lo que está sonando, ¿sí? Una sola melodía, una sola idea musical, como la vamos a mover por diferentes partes y diferentes espacios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar mi Glockenspiel. ¿Verdad? Glockenspiel, tengo Glockenspiel acá. ¿Será que no tengo Glockenspiel? No tengo Glockenspiel, no importa. Buscamos uno, no se preocupen. Este de la BBC me gusta, hablando de las virtudes de la BBC, de la orquesta de la BBC. Clock. Entonces vamos a mover esto del arpa, lo vamos a echar para acá. No está sonando porque está fuera de rango. Entonces lo vamos a una octava más arriba. Ahí
Quitemos esto y quitemos esta flauta maluca. Esto ya es natural de los instrumentos, de este tipo de instrumentos de percusión, que como que en estos registros bajos suenan más. Suenan más como desafinados también. Entonces, el glockenspiel, de modo que se usa, como es un instrumento que todo el tiempo queda resonando, lo que uno hace es usarlo en noticas, así, o dentro de una textura de orquesta muy, muy densa, que no se note que las notas que quedan sonando, porque si no queda así todo como que se hace una nube de frecuencias ahí que no queremos. Entonces, lo que voy a hacer acá es quitar unas notas. Quitar noticas. Solamente voy a dejar una que otra notica por acá y por allá. Borro, 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 borro. A veces me resulta más fácil así que buscar el punto exacto donde hay que copiarlo. También voy a bajarle un poquito el velocity. Cosa de que... dejémoslo así por ahora. Más, todavía creo que es demasiado. Vamos a quitar estos. Sí. Todavía creo que es demasiado para lo que estamos queriendo hacer. Entonces, como este no es un instrumento que tiene esta sonoridad 16 bits, vamos a hacer que tenga esa sonoridad. Entonces, un truco rápido es meterle un plugin, lo tienen casi todos los dos, que es un Beat Crusher. Vamos a ver. En cuanto, esto lo que hace es que divide la muestra, el sample. ¿Cómo cambia? Entonces, se acerca un poquito más a esa sonoridad comprimida que tenían estos sonidos, estos samples de las consolas de 16 bits, como el Sega Genesis o el Super Nintendo. Sí, empieza a sonar un poquito más, así no lo crean. Sí, como que ese ruidito es parte de esta sonoridad. Aquí me pide un delay, ¿se le puede poner un delay? Claro que sí. De hecho, quedaría súper blindo, la verdad. Vamos a ver. Vamos a hacerle caso al público. Este delay es buenísimo si no lo conocen, de Waves. Vamos a ponerle un... Sí, queda el tiki tiki tiki. De hecho, me gusta. Vamos a dejárselo. Gracias, Juan Manuel Lacutir, por tus sugerencias. Quedaría bacano un saxofón acá.
¿Verdad? ¿Será que sí? A ver, vamos a aplicarlo. El asunto es que en este punto el saxofón y el... Va a tener como una, un timbre un poco similar quizás. Entonces vamos a ver cómo resolvemos eso. Que tiene un saxofón soprano. Vamos a ver aquí el barítono. Saben que me gusta más el saxofón que la armónica, bastante de hecho. Por el alma de Charlie Parker que estoy escuchando. Sino que tal vez está como muy duro en cuanto al velocity. Hacer una segunda vocecita que le esté acompañando. ¿Saben qué? Este accidente con el controlador MIDI es como una muestra. Sirve poco para mostrarle a las personas que quieren componer, pero que no tienen como que los elementos, que a veces no hacen falta tantos elementos para uno hacer la música, ¿no? Aquí lo estoy haciendo todo a punta de mouse. Claro, es más demorado. Pero es más demorado, pero se puede hacer. ¿Ya? Muchas veces la gente pregunta, ¿qué necesito para hacer música? Que tengo un videojuego, pero no sé cómo hacer la música. ¿Qué ne Un mouse y un computador. Pasado que a veces están trabajando y huelen algo rico, pero no es en su casa, sino que es en lo de los vecinos y uno dice, ¿por qué? Bueno, me está pasando en este instante. Vamos a, digamos, meterle como un, creo que tal vez está un poquito chillón el está un poquito chillón. Entonces vamos a thank you.
aquí con la ecualización un poco. A ver. Sencillitos pero sabrosos. Par de instrumentos y sale. Entonces, por ejemplo, algo que me gusta hacer es buscar un video de referencia, una imagen de referencia y ver si la música que estoy haciendo pegaría con esa imagen, casaría bien. Entonces, por lo menos, a ver, busquemos acá. Para que vean lo que estoy buscando acá. Walkthrough, Final Fantasy VIII. Acá que van caminando como por este. Se supone que este pueblito es súper, hiper, mega, recontra pacífico y que no sé qué y qué tales, pero después viene, siempre donde llegan los protagonistas viene el problema. ¿Sí o no? A ver que salgan los anuncios. Entonces vamos a ver cómo sonaría esto con esto. Tal vez el ejemplo no fue el más adecuado porque esta parte del Fisherman Horizon es como un asunto como muy industrial. De pronto una villa como esta. ¿Cómo se llamaba el pueblo de Crono acá? Acá, la casita de Crono. A ver. Esto es lo que estamos buscando. El hogar. Sí, como ese ambiente como de hogar, de la casa, del asunto, creo que funciona bien. Y bueno, vamos a dejar así por hoy, para no
someterlos al tortuoso proceso de poner noticas una tras otra tras otra. Y bueno, y la próxima vez les prometo que vamos a tener nuevos equipos, más chévere, más bacano, mejor, más mejor. Un abrazo aquí al maestro Juan Villarreal, que nos está viendo, que lo llamé en su cumpleaños y no me quiso contestar después, que no estén diciendo que eres un ingrato, que no sé cosa. Yo lo llamé, ahorita es más, ahorita te llamo de nuevo, Juan Guillermo, si me estás viendo ahora. Y bueno, entonces nos vamos a ver mañana con un invitado sorpresa para el nuevo... Mañana no, el jueves a las 4 de la tarde les tengo un invitado sorpresa, lo voy a revelar mañana, ese sí se los diré mañana. Entonces, a todas las personas que estuvieron en este stream, muchísimas gracias, son lo mejor, los quiero, los adoro y nos vemos en una próxima.